Hola, hola, bienvenidos a Omega Legends. En primera persona, estamos con una noticia que acaba de subir Omega Legends sobre, más que todo, o enfocado en las personas que están haciendo trampa en el juego, están instalando plugins, scripts y pues unas aplicaciones de terceros para tener ventaja con los otros jugadores, lo cual está bastante mal. Entonces, Omega Legends ha tomado medidas en el asunto y ha sacado esta noticia que consta de 3 puntos. Entonces, vamos con la noticia. Nos dice: gracias por jugar Omega Legends, nos comprometemos a mantener un ambiente de juego agradable y justo, y nos gustaría recordar a todos los jugadores. Primer punto, el uso de plugins, ¿vale? El uso de plugins, scripts y aplicaciones de tercero y los métodos engañosos para obtener divisas dentro del juego y otros productos y prácticas que afectan a la equidad del juego están estrictamente prohibidos, ¿ok? O sea que ninguno debe usar eso porque está contra las normas. Mediante la detección de nuestro sistema antitrampas, la supervisión de los datos de backend, la supervisión de los datos o los informes de los jugadores, tomaremos medidas contra las cuentas que violen las reglas antitrampas mencionadas anteriormente, ¿vale? A los jugadores infractores se les puede quitar las divisas adquiridas indebidamente o restringir sus cuentas según la gravedad del asunto, ¿listo? Ten en cuenta que la penalización por usar plugins es una suspensión definitiva de la cuenta durante 3 años, señores. 3 años te pueden suspender la cuenta por usar plugins o scripts que pues no son autorizados por el juego, están en contra de la normativa, entonces te pueden penalizar la cuenta por 3 años. Ojo ahí. También nos dice: cualquier dispositivo instalado con un plugin, script o aplicación de terceros prohibida no podrá entrar en Omega Legends, aunque no estén activados, ¿vale? Todos los productos restringidos tendrán que instalarse el dispositivo antes de poder entrar a Omega Legends. No compres ni compartas cuentas. Esto es para proteger los intereses de todos los jugadores y evitar que sean estafados. Esto pasa muchas veces, entonces Omega Legends los tiene en sus reglas que pues no se pueden ni comprar ni compartir cuentas, ¿vale? Y que ellos no se hacen responsables de las cuentas o artículos del juego que se pierdan o sean robados bajo estas circunstancias. Todos debemos hacer nuestra parte para que el juego sea justo, de modo que todos los jugadores lo disfruten. Invitamos a los jugadores a protegerse mutuamente, ¿vale? Si encuentras alguna violación, repórtala al servidor de atención al cliente. Toca el icono del engranaje en la esquina inferior izquierda de la interfaz principal, comentarios, enviar problema. Incluye los detalles del problema e incidente, ¿vale? La ID del usuario del infractor o infractores y la fecha y hora del incidente. Obtendrás una recompensa si denuncias una violación verificable. Y pues te pueden dar una recompensa si tú denuncias a una persona que veas que está jugando indebidamente, que se mueve rápidamente por el mapa, que pues está usando cualquier programa para tener beneficio en el juego. Entonces tú los puedes denunciar y Omega Legends te recompensará, según nos dice acá, si pues lo que estás denunciando es verificable, ¿vale? Si tienes dudas sobre el bloqueo de cuentas o quieres denunciarlo, comunícate con el servidor de atención al cliente en línea, ¿listo? También en el tercer punto nos coloca una lista de jugadores que bloquearon hace poco con el sistema antitrampas y a la supervisión de datos. Ellos identificaron 26 cuentas que usaban plugins, estas cuentas quedarán bloqueadas en el juego durante 3 años, señores, 3 años. Entonces pues esas cuentas las bloquearon por usar programas, según dicen ellos, que usaban programas que pues no estaban permitidos en el juego. También nos dice: además, nuestro sistema detectaron otras 14 cuentas que se ejecutaban en dispositivos con un plugins sin abrir, script o aplicación de terceros prohibida instalada. Estas cuentas no podrán iniciar sesión en el juego. ¿Listo? Y pues ahí nos deja la noticia de Omega Legends. Ya saben que en el canal estoy trayendo todas las noticias apenas salgan. Aquí las van a tener en el canal inmediatamente. Bastante bien lo que está haciendo Omega Legends de tener sus medidas contra las personas que utilizan programas para beneficiarse en el juego, para obtener más dinero, para usar ciertas habilidades dentro del juego para poder ganar partida. Entonces bastante importante que tomen medidas en el juego, porque entonces para la mayoría de nosotros sería pues injusto jugar así. Y pues acá vemos que Omega Legends está teniendo en cuenta a las personas que están usando esos programas y pues está aplicando las sanciones respectivamente a las personas que pues no están cumpliendo con las normas, ¿ok? Entonces, para todas las personas que están viendo o están comentando
sobre el avistamiento de personas que están usando como programas o se están moviendo muy rápido en el mapa o pues tienen como algún beneficio. Entonces acá Omega Legend ya nos explica que pues la forma en la que podemos denunciar esas infracciones y pues así ayudarles a ellos a que no tengan como estos usuarios que utilizan estos programas y también que sean sancionados. Y aparte de eso, obtendrán una recompensa. Acá nos dicen, nos aclaran que obtendrán una recompensa si las denuncias son verificables, ¿ok? Entonces bastante bien por esa parte. Y pues esta sería la noticia. Aparte también muchas personas estaban quejando de que habían visto personas que estaban usando como programas que tenían como ventajas sobre ellos y sobre los otros usuarios. Entonces muchas personas estaban quejando. Entonces bastante bien por esta noticia, porque se están sancionando a las personas que están utilizando los programas y están tomando las medidas necesarias. Entonces bastante bien por ese punto. Y también la parte de las recompensas, bastante bien, porque pues así motivan a la gente a que ponga como la sanción o el comentario de que tal persona con la ID está utilizando programas sospechosos o pues está haciendo como acciones sospechosas, ¿vale? Ten en cuenta que la penalización por usar plugins es una suspensión definitiva de la cuenta durante 3 años, ¿ok? 3 años, entonces bastante tiempo. Cuando uno pierde control de un enemigo, puede expectarlo, entonces uno como que expecta a esa persona y pues ahí mira cómo está jugando esa persona y pues si ven alguna actitud sospechosa, entonces también pueden colocar los comentarios para enviar el problema que está teniendo con esa persona. Entonces bastante bien que Omega Legends nos esté colocando estas opciones y aparte de eso que nos esté recompensando si pues colocamos la denuncia y es una denuncia verificable contra pues una persona que está utilizando programas de terceros, ¿vale? Entonces bastante bien. Además hay que aclarar que Omega Legends está tomando muy en serio la parte de las personas que están utilizando estos programas para tener ventajas en el juego, entonces los está sancionando. Por ejemplo, hoy, el día de hoy, subieron una publicación que desde el minuto 1 Omega Legends ha tenido en cuenta la parte de estas personas que están utilizando esos programas. Entonces nos ayuda a que el juego sea más justo y pues todos podamos disfrutar del juego de una forma correcta y equitativa para todos. Quería informarles sobre un nuevo torneo que está haciendo Omega Legends oficialmente para 120 personas, según nos dice el torneo, 120 personas que pues el mismo torneo las elegirá. Entonces les dejaré como el link acá abajo en la descripción para que se apunten al torneo. El torneo lo acabaron de anunciar hoy, entonces ya saben que en el canal estamos dando todas las noticias inmediatamente para que pues todos podamos participar. Entonces anótense y si tienen suerte pues Omega Legends los elegiría, ¿ok? Yo también me anoté, entonces voy a esperar a ver el anuncio oficial de quiénes son los que estarían clasificados y también estaremos subiendo el torneo, quiénes serían los ganadores, cómo estuvieron las partidas. Estaremos subiendo el video acá en el canal para que todos lo puedan ver, ¿ok? Espero les haya gustado el video, les sirva la información, se apunten para que le demos durísimo a esas partidas y pues logremos ganarnos un torneo y pues estaríamos dando lo mejor de nosotros en los torneos si quedamos, ¿listo? El video sigue porque tenemos una partida épica que terminar, ¿vale? Y espero les haya gustado el video, ya saben que si les gustó pueden dejar su like acá abajo, se pueden suscribir para recibir todos los videos que voy subiendo diariamente, pueden agregarme para jugar juntos, pueden dejar su comentario acá abajo que lo estaré respondiendo, pueden compartir el video para todas las personas que no sabían de la información, pues acá tenemos el video de toda la información, compartiéndoles inmediatamente toda la información que va subiendo Omega Legends. ¿Listo? Entonces activen la campanita para no perderse ningún video y nos veríamos hasta el próximo video. Y chao, chao.